sei pola bateta o che guapa vai motepe o mi hija o che queipa tu vena cupu jareno ta ya esa peyase arape guara mojola isa o me asai no iña sainta arape guara mojola isa o me asai no iña sainta se para guaira sahana de cori se ne mamo ve se para guaira de Señoras y señores, bienvenidos a este primer reporte. Qué gusto saludarlos en este martes 24 de marzo. Martes 24 de marzo. Esta semana termina el mes. No, no, a la próxima. Ok, entonces falta un poquito para que llegue fin de mes. Está, algunas personas dicen, mira, está difícil la situación, pero yo sé que vamos a poder aguantar un poquito más, un par de días más, y poder llegar a ese fin de mes. Las patronales tienen que pagar. Nada de que porque no se trabaja en estos días no se paga, ¿eh? Ya el Ministerio de Trabajo hablaba al respecto. Bienvenidos todos a este espacio informativo. Tenemos muchísimo para compartir y, por supuesto, al comienzo nomás, ya les presentamos los datos del tiempo. Hacía medio fresquito hoy, ¿eh? O me pareció nomás a mí. Estaba agradable, estaba muy agradable. Actualmente, de hecho, tenemos 19,8 de temperatura. El cielo está despejado. Y mira este dato, viento soplando del sector sur a 4 kilómetros en la hora. La humedad se mantiene en 80%, se mantiene ahí arriba, lo que tiene que ver con el índice de humedad. En el transcurso de la mañana habrá una variación térmica que haría que de los 20, 24 grados vayamos alcanzando incluso los 31 grados. Y ya hablaremos aquí que a la tarde incluso como que va bajando un poco la temperatura. Y a la noche también, porque hablamos de que va a ser un día principalmente muy agradable. El pronóstico extendido, ¿qué va a pasar? Mañana ya es miércoles, mañana ya es mitad de semana. Vemos aquí 21 grados de mínima, 35 grados de máxima para el día miércoles. El día jueves, 23 grados de mínima, 34 grados de máxima. El día viernes, 23 de mínima, 34 grados de máxima. ¿Y viste lo que se viene para el viernes? Mirá, con el dibujito uno como que ya va entendiendo la cuestión, ¿verdad? Podrían presentarse algunas precipitaciones, señora, señor, para el fin de semana. Y vemos que el sábado, el día en que la mínima será de 22 grados, la máxima de 32, también podrían presentarse algunas tormentas eléctricas según las estimaciones de meteorología. Pasamos también, como cada mañana, la cotización de monedas, el dólar a la compra 6.350 guaraníes, a la venta 6.480, bordeando los 6.500 a la venta del dólar, ¿eh? El euro 6.750 guaraníes a la compra, 7.150 guaraníes a la venta. El peso argentino 70 guaraníes a la compra, 80 guaraníes a la venta. Y el real brasileño a la compra 1.200, a la venta 1.310.
Recorremos también las calles de Asunción del área metropolitana. ¿Cómo está el tránsito en este primer tramo de esta jornada? La zona del Mercado 4, todo cerrado. Zona del Mercado Municipal número 4, señora, señor, no se puede circular. Ayer ya hablamos ampliamente de las razones, de por qué hay algunos negocios que continúan abiertos, pero la mayoría de los locales están cerrados ahí en zona del Mercado 4. Necesariamente hay desvíos incluso a los que uno tiene que ver la forma de acostumbrarse, de ir pasando, porque están los agentes de la PMT, está la gente de la policía, pero sobre Rodríguez de Francia y compañía, pero me decían ahí que en Alcohol, corta, etcétera, como que uno tiene que ir ya viendo la forma de moverse, ¿verdad? Luego recorremos a caminar lo que es zona de San Lorenzo, no pasa nada, está todo tranquilo, la gente aparentemente se está quedando en su casa en zona de San Lorenzo, a ver qué está pasando en Luque. A ver, Luque también está muy tranquilo, ahí la zona del centro, zona de Laurentí, Luque es lo que estamos recorriendo, todo está bastante tranquilo. A ver, Cementerio del Este, Avenida Santa Teresa, Aviadores del Chaco, todo está muy tranquilo, señora, señora. Así que esto da una pauta de que la gente no está saliendo, de que la gente se está quedando en su casa y por sobre todas las cosas de que vamos a salir de esta, que podemos cortar ya la circulación del coronavirus con esto que estamos haciendo todos como paraguayos. Es el tránsito a esta hora. Del cariño tuyo estoy cediendo. Como lo testigo esta noche azul, alumbra feliz, canta un juramento, será un paraíso a mi juventud. Señoras, señores, por supuesto, como en cada mañana, vamos a compartir con ustedes las tapas de diarios. Comenzamos con el diario ABC Color. Y ojo con esta primera línea que vamos a compartir ya bien tempranito. Comienza allá arriba. Salud anuncia segundo fallecido y suman 27 casos confirmados de COVID-19. Plan de emergencia incluye moratoria y subsidios directos. Esto tiene que ver con un anuncio que se hacía ayer en el Poder Ejecutivo. Los puntos más importantes que después vamos a ir también detallando. A ver, proyecto contempla 1.600 millones de dólares para mitigar los impactos económicos y sociales. Vencimientos por los servicios de ANDE, ESAP y COPACO se postergarían por 3 meses. Ojo, es un proyecto, es un plan, tampoco es un hecho, ¿eh? O sea, esto se va a debatir, vamos a ver de dónde se saca la plata, etcétera. Pero la idea es esta. La presentación de declaraciones juradas y pago de impuestos podrán ser también recalendarizados. Se suspende el aumento salarial a docentes y se prohíben incrementos para funcionarios públicos. Vamos ahí abajo a la foto principal. Sí, la fotografía donde vemos los controles que se están realizando uniformados. Harán controles más estrictos. El presidente Mario Abdo Benítez pidió a las fuerzas públicas y militares controles más estrictos ante la violación de la restricción de movimientos adoptada por el gobierno como medida para mitigar el impacto del COVID-19. Ya fueron detenidas más de 300 personas, de las cuales unas 200 están imputadas. Asimismo, digo bien, los buses de transporte público no dan abasto porque la población incumple la medida. La Municipalidad de Asunción cierra calles circundantes del Mercado 4 para disminuir la aglomeración. A propósito, nomás, el tema de los controles que se están haciendo en la calle, en la vía pública, etc. Nuestra cámara ayer estaba instalada en zona de la Costanera. Había muchísima gente entrando aquí a zona del centro de Asunción. Entonces uno se pregunta, y yo he visto que la gente escribía mensajes, y ahora me permito hablar sobre esto, porque dicen, o sea, vemos miles de vehículos que están entrando a Asunción, ¿y dónde es lo que se va la gente? Algunos consideran de que también ya esos servicios básicos como que hay que cortarlos, porque con la excusa de que tengo que ir a hacer compras, tengo que ir a traer pan, tengo que traer esto, al final todos terminamos saliendo y ¿dónde queda el quédate en casa, verdad? A ver, seguimos con otros títulos del diario ABC Color. Aquí abajo, la ministra Vareiro es juez y parte en acción sobre declaraciones juradas. No se aparta de la causa. Los detalles en la página 9. Además, hay consenso para aplazar municipales. Elecciones pasarían a 2021.
Artistas paraguayos unen sus voces contra el virus. Y cerramos los títulos del diario ABC Color con esto. Latinoamérica aumenta medidas antipandemia. Contratapa, vamos a la contratapa del diario ABC Color, tema deportivo que tampoco se aísla, tampoco se separa lo que tiene que ver con el coronavirus. Menos partidos, pero con mayor calidad. FIFA analiza reformas dando paso atrás y ahí vemos a el abogado suizo Giovanni Vincenzo Infantino, presidente de la FIFA desde febrero del 2016. ¿Y qué es lo que dice el suizo de la FIFA? Él dice que el fútbol se reanudará solo cuando la emergencia por el coronavirus termine y consideró que esta crisis global puede suponer una oportunidad para reformar este deporte dando un paso atrás para que haya menos partidos pero de nivel superior. Todo el análisis, todos los detalles ahí en la parte deportiva de ABC Color. Y ahí abajo, ¿qué es lo que está pasando? Porque lo vemos en la fotografía a Emmanuel Adebayor. Ahí está, Emmanuel Adebayor. Es un viaje con Olimpia el que él hacía. Y este título, Adebayor, se aleja de Olimpia. Los detalles están en este diario. Voy a leer unas líneas, ¿les parece? Emmanuel Adebayor se encuentra desde el domingo en la ciudad de Cotonou, Benín, en África, donde cumplirá con un periodo de 14 días de aislamiento. El delantero de 36 años viajó sin la anuencia de Olimpia. ¡Upa! Lo que se viene, ¿eh? Adebayor, su relación con Olimpia, los detalles hoy en este matutino. Vamos ahora a otro de los impresos, momento de leer los títulos del diario Última Hora. El título principal en esta jornada de martes 24 de marzo es este. Contingencia requerirá deuda por hasta 1.600 millones de dólares. El gobierno presentó ayer proyecto de ley para hacer frente al coronavirus. Segundo fallecido, 5 nuevos casos, total de infectados 27. Viste que Última Hora viene dando en su tapa así algunos datos sueltos. Bueno, este dato creo es uno de los más importantes en lo que respecta a estadísticas en nuestro país. Si bien Paraguay está ahí abajito en la tabla de estadísticas, de igual forma ya hablamos de un segundo fallecido. Ayer se confirmaba esto. Y 5 nuevos casos. Otro dato, refuerzan control para que se cumpla aislamiento y garantizan la medicina que usan en el tratamiento. Los detalles en diferentes páginas. Ahí ven los detalles, ¿sí? Esas propuestas, medidas propuestas ante la pandemia, hace un resumen básicamente de lo que plantea el Ejecutivo y comparto así rapidito, punto por punto. 1. La contratación de deuda hasta un máximo de 1.600 millones de dólares. 2. Se suspende por este año la aplicación de los límites del déficit fiscal. 3. Queda prohibido todo aumento salarial destinado al personal público. 4. Los pagos de las facturas de ANDE, ESAP, COPACO por marzo, abril y mayo podrán ser diferidos. Va a ser diferido, paga después, ¿verdad? Se retrasa todo. 5. Se autoriza al Ejecutivo prorrogar el pago de los impuestos que están pendientes de liquidación. 6. Se suspende por este año el pago de los beneficios extras. El Ejecutivo podrá otorgar un subsidio del 25% del salario mínimo hasta 2 veces a los trabajadores informales. Y 8. Hacienda podrá aportar al IPS hasta 100 millones de dólares para costear reposo. Último 9. El incumplimiento en el pago de los alquileres no será causal de desalojo hasta julio. Mira, pues esto es importante. La propuesta. El incumplimiento en el pago de los alquileres no será causal de desalojo hasta junio. O sea, si yo no puedo pagar este mes mi alquiler ahí de mi departamento, no me pueden echar.
Hasta junio hay tiempo, conforme a lo que se reglamentará en los próximos días. Cerramos con este título. Tribunal Superior de Justicia Electoral plantea suspender elecciones municipales. Vestar pidió al legislativo que tome la decisión. Ahora la contratapa del diario Última Hora. Mitos y verdades sobre el COVID-19. A ver, uno, ¿fumar tiene algún efecto sobre el coronavirus? Fumar no protege contra el COVID-19. De hecho, el tabaquismo es letal. Más de 8 millones de personas mueren cada año por el consumo de tabaco. Las personas que tienen condiciones de salud subyacentes, como cardiopatía, que pueden exacerbarse por el consumo de tabaco, tienen mayor riesgo. A ver, dos, otro de mitos y verdades. ¿El consumo de alcohol previene la enfermedad? Es la pregunta. Y dice, no, el consumo de alcohol no protege del virus. La manera de reducir el riesgo es lavarte las manos con agua y jabón con frecuencia o usar alcohol en gel. Además de otros cuidados como toser o estornudar, cubriéndose la boca, nariz, etc. A ver, tercera pregunta dice, ¿puede sobrevivir el nuevo COVID-19 en los climas cálidos y húmedos? La respuesta es sí. El virus se ha propagado a países con ambos climas. Por eso, independientemente de dónde vivas o la situación climática, es importante seguir todas las precauciones. 4. ¿Qué tipo de desinfectante es recomendable para limpiar superficies y protegerme contra la enfermedad? Si una superficie está sucia, primero limpiala con jabón o detergente y enjuagala con agua. Luego, tenés que usar un desinfectante como lavandina, que mata bacterias, hongos y virus. 5. A ver, repasando mitos y verdades sobre el COVID-19. El COVID-19 puede propagarse a través de las heces. Como otros, este virus puede encontrarse en las heces. Sin embargo, el COVID-19 se propaga principalmente a través del contacto cercano con una persona infectada o de gotículas al estornudar o toser. Estos mitos y verdades son publicados y tienen como fuente a la Organización Panamericana de la Salud y los trae hoy Última Hora en su contratapa. Vamos ahora a otro de los impresos de circulación nacional en nuestro país, Diario La Nación. Como siempre, comenzamos allá arriba, a la izquierda. Industria farmacéutica garantiza la provisión de medicamentos para COVID-19. 165.000 dosis. A ver, otro de los títulos. Ahí a la derecha lo vemos a Euclides Acevedo, ministro del Interior. Sin tolerancia, Euclides advierte que serán más duros para hacer cumplir la cuarentena. A ver, vamos a otro título, el título principal hoy en el diario La Nación. Hoy es martes 24 de marzo. Buen día a la gente que se va sumando. Estados Unidos ya es el tercer país con más casos de COVID-19 del mundo. Nueva York, escucha este dato. Nueva York, Diego, ¿está escuchando? Registró, dice, 5.000 contagiados en 24 horas. Impresionante. El fenómeno que se está presentando en los Estados Unidos, 5.000 contagiados en solamente un día en un distrito en Nueva York. A ver, los detalles, la mayor ciudad del país registra más casos del contagioso virus y las autoridades aseguran que la crisis empeorará, ya que no tienen suficientes respiradores o personal médico. Estados Unidos cuenta con más de 35.500 casos de coronavirus y al menos 473 personas murieron. Sin embargo, su presidente Donald Trump rechaza decretar el aislamiento en todo el país. A ver, vamos a otro título. ¿Les parece si vamos con la fotografía del presidente de la República, Mario Abdo Benítez? Y este título, el Ejecutivo plantea emergencia sanitaria en todo el país. Medidas administrativas, fiscales y financieras. El Poder Ejecutivo presentó al Congreso un proyecto que declara emergencia sanitaria en el país a raíz del coronavirus y establece medidas administrativas, fiscales y financieras.
contempla una línea de crédito de hasta 1.600 millones de dólares que se reutilizará de acuerdo con las necesidades. La inversión en salud pública permitirá duplicar la cantidad de camas para terapia intensiva, asegurar la provisión de insumos y equipamiento y un plus para el personal de blanco. Los detalles están en la página 8. Vamos a la otra fotografía, ahí a la izquierda, ¿sí? El gobierno instalará hospital de contingencia. Será en el predio del Nacional de Itagüí. Justamente la fotografía que vemos ahí en la toma aérea, ¿verdad? Del Hospital Nacional de Itagüí. El ministro de Obras Públicas, Arnoldo Vins, anunció a través de su cuenta de Twitter que por indicación del presidente instalaron otro hospital anexo al Hospital Nacional de Itagüí para apoyar el trabajo del Ministerio de Salud. Con él se pretende cubrir parte de las necesidades en lo que se refiere a la atención a pacientes con COVID-19. Entonces ahí está la fotografía y vamos a ver también alguna manera de tener imágenes en video más adelante para dimensionar un poco el tamaño, la magnitud de este nuevo hospital anexado, ¿verdad? Y este título último, cerramos con esto, Diario La Nación. Suman 27 los casos. Anuncian otro fallecimiento por coronavirus en el país. Los detalles están en la página 2. En este momento vamos a la parte deportiva, contratapa del diario La Nación. Y ahí lo vemos a Emmanuel Adebayor, el togolés, que se encuentra optimista, dice, pese a su aislamiento en Benín. Adebayor en cuarentena. No le molesta estar encerrado, dijo el jugador de Olimpia. Él viajó rumbo a Togo, pese a la advertencia de la dirigencia franjeada, y ahora deberá pasar 2 semanas en Benín. Y ahí a la derecha hay un detalle que quiero también destacar. El comunicado dice: el Club Olimpia informa a sus socios que Manuel Adebayor tomó la decisión de volver a su país Togo en África Occidental para pasar el tiempo de cuarentena con su familia. Cabe aclarar que el plantel se encuentra de licencia de las actividades oficiales del club, acatando las medidas preventivas contra la propagación del COVID-19. Como institución, dice el Olimpia, le hemos informado los riesgos que esto conlleva, pero la decisión de él fue la de pasar este tiempo con su familia, es lo que dice parte de este comunicado. Y ahí arriba, a la derecha, vemos a Edgar Barreto, el primer jugador paraguayo con coronavirus. Miran, pues, en Italia. Los detalles están en la página 35. El volante de Sampdoria italiano es el primer jugador guaraní afectado por el coronavirus. Europa, que se convierte en el principal centro de concentración de la pandemia del coronavirus, especialmente en Italia y España, la crisis es de terror. Y en este caso, Edgar Barreto, volante de Sampdoria de la Serie A italiana, es el primer paraguayo contagiado por el virus. Y no solo él, sino igualmente su esposa, dice. Los resultados fueron positivos, ya fueron confirmados días pasados, pero recién ayer se socializó a través de las redes sociales esta información. Y con esto cerramos la lectura de Tapa de Diarios. Perdón, nuestros pecados.
para que nos dé la suficiente fuerza para seguir realizando nuestra labor. Bueno, ahí compartíamos con ustedes el momento en que los agentes del grupo Lince hacen este círculo, como veíamos, todos de rodilla y elevando una oración antes de salir a su trabajo, antes de salir a las calles. Así que los Lince, ustedes saben, de hecho, tienen un salmo, entiendo, por el uniforme, ¿verdad? No recuerdo bien el salmo, pero el grupo Lince, que se caracteriza justamente por una cuestión de también devoción, de mucha fe, ¿verdad?, a la hora de salir a trabajar. Así que gente comprometida, gente que tiene que salir necesariamente, no les queda de otra. La gente de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, tienen que salir a las calles para poner orden, para hablar con la gente, para poder decirle quédate en tu casa a la señora, al señor, al muchacho o a la señorita. Salmo 23.4. Salmo 23.4 es lo que tienen por el uniforme de los Lince. Y el Salmo 23.4 dice, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Es lo que dice el salmo que tienen los agentes del grupo Lince. Bueno, queríamos compartir con ustedes este momento. Ahora pasamos a otra información. Este martes 24 de marzo, en el cual amanecemos con esto que se daba a conocer, de hecho, ayer en horas de la noche a través de las redes sociales. Este es el tuit, compartimos con ustedes el tuit de Julio Mazzoleni, ministro de Salud. Informe COVID-19. Hoy procesamos 89 muestras. 5 personas resultaron positivas, 4 llegaron de Francia y 1 de Brasil. Lamento informar que registramos un fallecido. Sigue internado un paciente. Los restantes en realidad en sus casas en aislamiento, total de casos confirmados 27. Este es el tuit del ministro Julio Mazzoleni, que viene de hecho comunicando a través de su cuenta oficial de Twitter la actualización en lo que respecta a coronavirus en nuestro país. Entonces hablamos de que con esto suman 27 los casos confirmados en nuestro país. Un fallecido, una persona que sigue internada y los restantes en su casa en aislamiento y siendo acompañados por el Ministerio de Salud. Esta situación definitivamente es difícil para diferentes naciones en diferentes puntos del mundo, en puntos cardinales. La situación encuentra a la sociedad tratando de hacer frente al COVID-19. Y la solidaridad también que se destaca, la solidaridad que también aflora, digo bien. En este caso el Palacio de López, el Palacio de Gobierno de la República del Paraguay con colores de Italia. El palacio fue iluminado con los colores de la bandera de Italia en solidaridad y apoyo por el difícil momento que están atravesando a causa de la pandemia del COVID-19. Mientras Italia vive una semana crucial en su lucha contra el COVID-19, desde su gobierno informaron una leve baja por segundo día consecutivo en la cantidad de víctimas y nuevos contagios de coronavirus, luego de que en las últimas 24 horas fallecieran 602 personas y otras 3.780 se infectaran con la enfermedad. Italia, en estos momentos, ya cuenta con más de 6.000 fallecidos. Mañana con 28 minutos. A propósito de Italia, hay un dato, dice que en Italia se registraron más de 1.100 bebés
en un día. Más de 1.100 nacimientos en un solo día en Italia. Nada más también queríamos compartir un poco, porque con esto del coronavirus, entre malas noticias, a veces cuesta un poco encontrar otras noticias que sean un poco más buenas y que nos motiven un poco a seguir haciéndole frente a esta cuestión, ¿verdad? A ver, estamos recibiendo muchos mensajes. Dice, hola, buenos días, gente del canal. Por favor, cuando se hace la conferencia de prensa de los ministros, si le pueden preguntar al ministro del Interior por qué le persiguen a los borrachos irresponsables con patrullera y por qué cierran todos los departamentos. Y el virus viene volando en avión, entrando a nuestro país sin ninguna restricción. Qué desastre nuestros gobernantes. Por favor, si se puede, gracias, dice. Y la verdad que es interesante. Ayer hubo una situación en Ciudad del Este, por ejemplo, les cuento, ahí en Puente de la Amistad, la gente, unas 70, no, ¿cuántas? 120 personas, 120 pasajeros vinieron en un bus. Hubo un episodio de medio tenso porque no se sabía dónde se los iba a llevar. Era gente que estaba viniendo de Brasil. Al final se les llevó, entiendo, a un hotel. Y ahí van a tener que hacer la cuarentena. Enseguida les vamos a contar más detalles de eso. Por favor, ustedes los medios de comunicación tienen que avisar al gobierno que cierren el aeropuerto. Si del exterior viene la enfermedad, dice otro de los mensajes. A ver, otro mensaje. Cierto, dice, pedimos esto, dice, cierre total del aeropuerto y las fronteras. Es una imagen. Hoy el defensor del pueblo, Miguel Godoy, va a presentar un documento, un amparo judicial, donde van a pedir el tema de controlar, reforzar los controles en aeropuertos, etc. La gente que viene del exterior va a tener que ir a cuarentena y el Ministerio de Salud va a tener que acompañarles de cerca, porque hay algunas cuestiones que no se pueden postergar, lastimosamente. Hay vuelos que están llegando ahora y, como decíamos, lo importante es que esa gente cumpla con la cuarentena, que esa gente se quede en su casa y no salga a pasear. Entonces ahí cortamos el tema de la circulación del virus y en caso de que presenten algunos síntomas, se los trata correctamente. Ok, creo que en eso estamos de acuerdo. Bueno, 6:30, vamos a hacer una pausa, ¿les parece? Esta imagen que estamos viendo es zona de Madame Lynch y Santa Teresa. Ese es el ministro de Defensa, Bernardino Soto Estigarribia. Vemos ahí a gente de la Policía Nacional. Entiendo que el ministro del Interior también va a estar por ahí. Enseguida les voy a contar qué están haciendo en la calle en estos momentos los ministros, porque a esta hora, ya sin más vueltas, te quiero contar de que con Bristol, sí, señora, señor, con Bristol. 6:37. En este momento queremos que presten especial atención porque vamos a abordar una cuestión que tiene que ver con lo que es la mente humana, la reacción humana ante este tipo de situaciones, lo que respecta a la pandemia del coronavirus. Vemos informaciones que se originan en diferentes países. Algunas de estas noticias incluso son catastróficas, porque hablamos de cientos de muertes en solamente un día. Y la pregunta es, ¿cómo afecta esto a las personas, a ustedes que están viendo las noticias, que se informan, o de repente los chicos, los niños que escuchan por ahí alguna información? Entonces vamos a hablar con el doctor Tomás Mateo Valmelli. Sí, entiendo que está ya en línea telefónica. Hola, doctor, ¿cómo está? Buen día. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, doctor, gracias por atendernos. Tema coronavirus, una pandemia es noticia en el mundo. Varios países y continentes están atravesando una situación complicada, doctor, y se generan también diferentes noticias. Entre ellas, por ejemplo, estas noticias, las famosas fake news, noticias falsas que te pintan un panorama catastrófico, que se termina el mundo. ¿Y cómo afecta esto, doctor? Y bueno, mira, esto es algo insólito, inesperado, único. Hemos pasado por muchísimas pandemias, ¿verdad?, de siglos y siglos anteriores. La peste bubónica en el siglo XIV, ¿verdad? Por Yersinia Pesti, donde hubieron más de 43 millones de muertos. Más recientemente, el siglo pasado, la fiebre española, con una progresión de muertes entre 50 y 100 millones de personas, ¿verdad? En España morían un español cada 20 españoles. Luego tuvimos otras epidemias en el 1957, otra en el 68, también por la H3N2, la fiebre de Hong Kong. Hasta en el 2009, que fue la primera epidemia de este siglo, la gripe aviar, que se calcula un porcentaje de mortalidad entre 150.000 a 600.000 habitantes en el 2009.
esta última pandemia, la del coronavirus, que inicia en diciembre del año pasado y ahora mismo estamos galopando sobre ella más en el hemisferio norte, tuvo un impacto no solamente a nivel directo por el virus coronavirus, sino también tuvo un impacto en sobre el estado psíquico, psicológico de todo el universo, ¿verdad? Yo siempre digo que acá estamos cursando con dos pandemias, la del coronavirus en forma directa e indirectamente con una pandemia del pánico, ¿verdad? Todos nos fijamos, por lo menos los del hemisferio sur, nos fijamos más en los números de casos y en la mortalidad que tuvo Italia que en las cosas positivas que estamos viendo dentro de dentro de lo muy negativo de esta pandemia. Podemos tranquilizar a la gente diciendo, mira, en dos meses, del 23 de enero al 24, 25 de marzo, en dos meses, Wuhan se levanta el estado de aislamiento, por ejemplo. Sí, sí. ¿Qué significa eso? Que los chinos pudieron contener, mitigar el origen de la pandemia. Eso es muy importante, mitigar el origen de la pandemia. Es cierto que yo, haciendo un análisis científico, ¿verdad?, creo que esta pandemia tuvo dos grandes orígenes. Tuvo un primer origen en el Asia, en China, iniciando el mes de diciembre, donde ellos el 28 de diciembre informan la presencia de un virus que mutó, el coronavirus, y lo ponen el nombre de SARS-CoV-2. Ellos ya el 23 de enero, un mes después, hacen el sitio de Wuhan y 10 provincias de su alrededor, y ahí lo tienen aislado a 52 millones de habitantes y comienzan una tarea titánica del esfuerzo de realizar los exámenes diagnósticos para poder identificar al enemigo y aislar los contactos del enemigo de manera que la transmisión transversal de persona a persona se contenga. Con eso ellos logran en 56 días aproximadamente en mitigar la epidemia y hoy en día están prácticamente sin casos nuevos y la mortalidad se quedó estandarizada. Me parece que tienen 3.200 muertos aproximadamente. Corea, Japón, Singapur, que ya tenían la experiencia del SARS en el 2003 y del MERS, que son el mismo linaje celular que este nuevo coronavirus, ya tenían la lección aprendida y inmediatamente tomaron medidas de manera a identificar inmediatamente la epidemia y identificar dónde estaba el enemigo y cortar la cadena epidemiológica. Por lo tanto, fueron países que rápidamente reaccionaron y los resultados están a la vista. Menor número de infectados y lo más importante, que no es el número de infectados, sino baja tasa de mortalidad. Estamos hablando de Corea del Sur, que era un país que hacía más de 7.000 exámenes de identificación al día, tiene una tasa de mortalidad del 0,4%, no del 10% que es la tasa que tiene Italia, si es que nos fijamos en Italia. ¿Por qué estoy haciendo, Mariano, toda esta introducción? Porque es importante no solamente fijarnos en la parte muy oscura de la pandemia, también tenemos que ver las cuestiones positivas. El Asia está controlado. Italia, es cierto, es un país sui generis donde se perdió mucho tiempo en tomar medidas de contención y mitigación, y es una población longeva, es la segunda población más longeva del mundo después de Japón. Las autoridades sanitarias y el pueblo italiano aparentemente no reaccionó a tiempo, entonces obviamente esas 4 o 8 semanas de crecimiento lineal que tiene esta epidemia pasaron desapercibido, y cuando le explotó la bomba en la cara, claro, tenían un sinnúmero de individuos infectados, y eso se corrobora porque laboratorialmente tienen más de 50.000 casos positivos, y es el país
que duplica casi el número de mortandad en relación a China, que fue el origen de la misma. China tiene 3.200 fallecidos, Italia con 50.000 casos detectados, más de 20.000 casos, que China tiene más de 6.000. ¿Sí? Sí, sí. Eso fue bien localizado en el norte de Italia, y luego por cuestiones migratorias pasa al sur de Italia, las dos Italias, la Italia del norte y la Italia del sur. Bueno, Italia queda totalmente sitiada a partir del 7 de marzo. España comienza una semana más tarde que Italia, pero ya España tenía la experiencia de China y tenía la experiencia, ya que estaban viendo ellos lo que estaba pasando en Italia. Entonces tomaron medidas epidemiológicas de aislamiento una semana antes que Italia, y eso ya se notó. Se notó que hay menos números de infectados y hay menos mortalidad. Uh-huh. Me parece que están por el orden de 30.000 infectados. Exacto. Y tiene una mortalidad de 2.000 personas. Doctor, estamos hablando, sí, doctor, ahora de las cuestiones de cómo ha evolucionado, que le agradecemos muchísimo la explicación, porque siempre es importante conocer, pues, verdad, el origen para saber cómo podría comportarse esto. Y en lo que respecta a Paraguay puntualmente, doctor, porque acá, no sé usted cuál es la percepción que tiene, pero mirando redes sociales, Twitter, etcétera, es como que la gente está muy, no sé si hablar de psicosis, pero se ve cierto desespero en la gente. La gente está como que desesperada, no sabe lo que se viene, no sabe cuál podría ser el impacto, no sabemos cómo podría golpear a los habitantes acá de Paraguay, ¿verdad? ¿Qué podemos decir de, yo sé que en medicina no se puede hacer futurología, doctor, pero qué se puede decir de nuestro país? Lo que estamos haciendo va a funcionar, va a servir, tenemos que estar calmos nomás, quedarnos en casa, hacer lo que nos dicen las autoridades sanitarias. ¿Cómo es lo que le hacemos frente, doctor, a esto? Porque usted es infectólogo y conoce perfectamente el comportamiento de estos virus y compañía. ¿Y estamos yendo por el buen camino, doctor? Bueno, en primer lugar te quiero decir que en medicina y en epidemiología se pueden hacer proyecciones. Okay. En base a datos reales. Sí, sí. Si nosotros comenzamos a hacer un gran número de exámenes para poder detectar aquellos casos asintomáticos, nosotros vamos a tener una proyección de cómo estamos creciendo dentro de la pandemia y cuándo supuestamente podríamos tener el punto de crisis donde se presente el mayor número de casos, en, sí, primer lugar. Sí, sí. Lo que pasa es que estamos haciendo muy pocos test al día. Estamos haciendo 50 test al día. Te pongo un ejemplo. Argentina ya está haciendo 2.000 test al día. Alemania hace 160.000 exámenes por semana. Uba. Es un país que mitigó totalmente. Tiene 30.000 casos y tiene una mortalidad de 117 personas. Te pongo otro ejemplo. Estados Unidos es el tercer país del mundo con mayor infectados. Tiene más de 45.000 y tiene 600 fallecidos. ¿Qué quiero decir? Que si nosotros comenzamos a hacer un gran número de exámenes de test y comenzamos a testar a aquellos individuos con síntomas leves, no solamente a los contactos de casos definidos o a los pacientes con enfermedad respiratoria grave o severa internados en terapia, nosotros vamos a tener un universo mucho más específico que muy probablemente aumente el número de infectados, pero vamos a saber en qué grupo etario está el mayor número de infectados. Sí. Vamos a ver a quién nos enfrentamos, a quién aislarlos y a los contactos de eso, y es la única manera de mitigar este brote epidémico. Exacto. Los datos paraguayos son muy tranquilizadores. Tenemos 25 casos, 2 fallecidos por desgracia. Las cosas se tomaban a tiempo. Nosotros hicimos las cosas adecuadamente, las estamos haciendo adecuadamente y tenemos que seguir haciendo el distanciamiento físico social, si es necesario 15 días más, un mes más, el tiempo que sea necesario. Eso solamente lo vamos a saber, esa angustia que tenemos por el desconocimiento que tenemos, solamente vamos a bajar los decibeles una vez que sepamos cuántos individuos están infectados, cuántos se infectan al día, cuántos de ellos presentan la forma severa, cuántos de ellos podrían ir a terapia intensiva. Lo que pasa es que estamos en un momento que desconocemos realmente la situación epidemiológica real. Podemos suponer,
que todavía hay muy poca circulación comunitaria porque el incremento de casos diarios es ínfima. Eso puede ser. Sí. O porque realmente hay pocos casos infectados o porque no estamos detectando aquellos individuos que generalmente se encuentran en la franja etaria de la juventud, entre los 20 y 50 años, que son casos portadores, asintomáticos o con síntomas leves. Sí. Por eso insisto que tenemos que comenzar a hacer muchas pruebas laboratoriales diarias, no 50 como estamos haciendo. Si es posible hacerlas 500 pruebas al día. Y ahí vamos a tener un panorama y una, podríamos hacer, como vos le llamaste, futurología, que en epidemiología no existe, pero una progresión de cómo va la epidemia. Y eso va a bajar la ansiedad. Claro. Nosotros tenemos que seguir llamándonos a una distanciamiento físico social. Exacto. Hasta que sepamos dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Exacto. Doctor Tomás Mateo Valmeggi, como siempre, bien detallado todo, bien explicado todo, para que podamos entender un poco los que no estamos muy asociados a estos términos médicos, etcétera. Estamos como que medio perdidos, pero vamos aprendiendo todos, doctor, con las instrucciones también que usted nos da. Así que le agradecemos mucho por atendernos el teléfono y en cualquier momento lo volvemos a molestar, ¿le parece? Un abrazo y quiero hacer un llamado a la ciudadanía nomás, que no hay que entrar en pánico, el pánico paraliza. Tenemos que estar atentos y cumplir las indicaciones del gobierno central. Estamos yendo por buen camino y estamos muchos pasos adelantados al brote epidémico. Perfecto, señor, que tenga buen día. Doctor Tomás Mateo Valmeggi, con respecto a los detalles que hay que saber del coronavirus. Seis de la mañana con 52 minutos. DINAC desde hoy prohíbe vuelos comerciales. Hay un comunicado de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil y de hecho tenemos también una comunicación telefónica con el presidente de la DINAC, Edgar Melgarejo. ¿Cómo está, presidente? Buen día. Buen día, Mariano. Saludo a la audiencia de CNN9. La orden. Este comunicado donde se habla de que se decidió cancelar operaciones de vuelos de aeronaves comerciales y privadas que provengan del exterior y pretendan llegar a los aeropuertos de nuestro país, hay una restricción, según lo que entendemos, presidente, si nos explica un poco los alcances de esta resolución. Bueno, si bien eso se estaba dando de hecho, ya no teníamos prácticamente actividad de vuelos comerciales en nuestro principal aeropuerto. Era una medida necesaria, dar la tranquilidad a la ciudadanía, y el gobierno así lo ha asumido, de prohibir el ingreso regular de ningún vuelo comercial y ningún vuelo privado que venga del exterior. Es una medida transitoria que abarca desde el día de hoy, como bien dijiste, al 12 de abril, prorrogable de acuerdo a cómo vaya la coyuntura y cómo vamos enfrentando a esta gran batalla contra la pandemia del COVID-19 y las recomendaciones que haga el Ministerio de Salud al respecto. Esto, presidente, significa que ya no van a llegar, perdón, ¿verdad?, que se le pregunta así, pero ya no van a llegar los aviones con personas a los aeropuertos. Sí veo que aviones de carga van a poder hacer el trabajo sin ningún inconveniente, pero esos vuelos que vienen, por ejemplo, de San Pablo, etcétera, ¿eso ya no se va a estar recibiendo ahora, presidente? Sí, con la medida que veníamos tomando ya prácticamente era nula la actividad. De 64 vuelos diarios, no teníamos siquiera agendado uno por día, pero para la tranquilidad de la ciudadanía, de la sociedad que reclamaba eso y que veía al aeropuerto como un lugar de ingreso, de foco de contagio, hoy se prohibió totalmente la actividad de aeronáutica civil, vamos a decir, de vuelos comerciales y de vuelos particulares con pasajeros que vengan del exterior. Okay. Eso no afecta a los aviones de carga o cargueros que traen insumos, productos de toda naturaleza y sobre todo alimentos y medicamentos y herramientas para combatir esta enfermedad, ¿verdad? De hecho, que todos los insumos más importantes que
que necesita el gobierno y el Estado van a llegar por vía aérea, así que no vamos a cortar el suministro de productos para nuestro país. Sí, vos sabés, presidente, te cuento una cuestión y tiene que ver con lo que la gente dice, ¿verdad? Y de hecho usted reconocía esto, que es un pedido que la gente viene haciendo, la gente viene apretando en redes sociales, expresan su parecer con respecto a los aeropuertos y que se tiene que cerrar todo. Entonces esto va a dar mucha tranquilidad, la gente tiene que estar ya consciente y tiene que saber que el Silvio Pettirossi y otros aeropuertos del país disponen esta cancelación de las operaciones hasta, entiendo, mediados de abril, presidente. Así es, y ojalá que la gente sea sensata y que no solamente satanice al pasajero que viene del exterior, sino que cumpla efectivamente con el aislamiento social, que cumpla estas restricciones de conglomeración de personas, que no salga a las calles, que no se aglomere en los semáforos, siga habiendo limpia vidrio, vendedores ambulantes, ofertas de comida en la calle, motos que con conductor y pasajero que van en contacto en todo momento. Entonces esto tenemos que apelar a la conciencia cívica y ojalá que la gente se dé cuenta de que esto no es una cuestión superficial, que realmente es una responsabilidad de todos. Y así como la gente utiliza las redes sociales para pedir el cierre de los aeropuertos, ojalá de que utilice para reaccionar contra las personas que no cumplen, porque esto no es una responsabilidad de uno, es una responsabilidad de todos. Acá entre todos tenemos que cuidarnos, aquí no hay distingos. La enfermedad afecta a grandes, a chicos, a ricos, a pobres, así que todos tenemos que cumplir con estas restricciones. Sí, vos sabés, presidente, te comento nomás acá, hay imágenes que se han viralizado, seguramente ya los viste, pero quiero mostrarle a la gente, no sé si con Mike podemos mostrar un poquito nomás, porque esta es una de las imágenes, presidente, que se ha hecho viral, dice cierren el aeropuerto, por ejemplo, esta es una de las imágenes. Después, yendo acá al WhatsApp del canal, veo otra imagen donde incluso tiene esa imagen del símbolo de prohibido, y aviones, y dice cierren el aeropuerto, no dejen ingresar infectados al país. ¿De qué sirve que nos encerremos en la casa si el gobierno no está cuidando nuestra integridad? Nada más forma parte pues de los reclamos de la gente, etcétera. Ya lo dijo el presidente de la DINAC, el aeropuerto suspende las operaciones, la gente tiene que quedarse en su casa. Es decir, presidente, hay que poner todos de nuestra parte, y quiero nomás cerrar con esta repregunta que te hago para que sea más claro. Los aeropuertos suspenden todo. Aviones con pasajeros del exterior ya no van a llegar al Paraguay, al menos por los próximos días. No van a llegar al Paraguay ningún pasajero del exterior, sí, sea con nacional, extranjero, de la manera que fuere, una medida transitoria y creo que oportuna conforme al clamor de la sociedad. Perfecto. Pero la reflexión es esa, sí, que se cumpla, que no se satanice eso y que cumpla la gente. Está lleno los mercados de abasto, cientos de personas, gente que circula por las calles, y esto es serio. Ojalá que no lleguemos a niveles de Italia, España y otros países. Entonces, dado que la gente utiliza las redes sociales, yo quisiera dejar este mensaje. Por favor, a todos los conciudadanos por igual, que cumplan las restricciones de aislamiento social. Perfecto, presidente. Muchísimas gracias por la paciencia y por atendernos, ¿sí? No, a la orden siempre. Hasta luego, señor. Hasta luego. El presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, Edgar Melgarejo. Esta es la imagen que se ha viralizado en las redes sociales y acá hablan también de que se tiene que trabajar para desinfectar el aeropuerto. La gente está opinando de qué nos sirve que nos encerremos en casa. Y en la aduana paraguaya llegan 120 paraguayos infectados de Brasil. Y dice, bueno, ese tema ya lo veníamos diciendo que se está tratando, que fueron enviados a un hotel y van a permanecer en cuarentena. Gracias al presidente. Por fin se cierra el aeropuerto. ¿Qué pasó de esa gente que llegó en la aduana de Ciudad del Este? ¿Se sabe algo? Enseguida vamos a hablar con gente de Ciudad del Este. Pero quiero cerrar con esto. Se prohibió el ingreso de vuelos del exterior, señora, señor. Una medida sin precedentes, una cuestión histórica. Mucha gente ha reclamado, nos estamos quedando en nuestra casa, nosotros no salimos, no podemos ir ni a comprar pan de la despensa y en el aeropuerto sigue entrando gente.
Ahora el gobierno decidió esto, va a ir hasta el 12 de abril, así que esperemos que también ya se pueda cortar con la circulación y que la gente pueda estar mucho más tranquila, mucho más calmada, porque se están tomando las medidas, ¿sí? Son las 7 de la mañana en punto 7. Un tanto elevadas, cielo nublado también para el transcurso de esta noche. A propósito de cielo nublado, fíjense lo que se viene para mañana miércoles y lo que resta de la semana. Vemos días nublados y después incluso algunas precipitaciones que podrían presentarse. Mañana, mitad de semana, 21 grados de mínima, 35 grados de máxima. Para el día jueves, 23 de mínima, 34 grados de máxima. Y mirá lo que va a pasar el viernes, así como están las cosas. Ya podrían presentarse algunas precipitaciones para esa jornada, 23 grados de mínima, 34 grados de máxima. Y vemos que el sábado, de fin de semana mojado, ¿eh? Porque así como están las cosas, podría llover el sábado, 22 grados de mínima, 32 grados de máxima. Venos por un ratito por mi camino, carito el corazón. Seguimos informando, señora, señor, en este primer reporte. Mucha atención con esto que vamos a hablar y a explicar ahora. Es lo que pasaba en Ciudad del Este. Ayer, en redes sociales, porque la información se viraliza rápidamente, se hablaba de un bus que llegó por este sector, Puente de la Amistad, con más de 120 personas, y se hablaba de un ambiente de cierta tensión y como que algunos no sabían qué hacer porque era un grupo numeroso de personas que llegaron. O sea, el grupo llegó en estos buses y la pregunta era, ¿dónde los llevamos? Porque venían de San Pablo, entiendo, y un número importante de personas, tener que llevarlos a cuarentena y cómo controlarlos. Bueno, finalmente se los llevó a un hotel y con respecto a esa situación que se presentaba y cómo está hoy la situación ahí en el paso fronterizo, establecemos un contacto hasta la zona este. Vamos al Alto Paraná con el querido Rodrigo Mancuello. Hola, Rodrigo, buen día. Buen día, compañero, buen día también a la teleaudiencia. Como dijiste bien, nos encontramos en la zona primaria aquí en el Puente de la Amistad, que une justamente a Paraguay con Brasil. Ayer, como también lo decías, Mariano, se dio esta noticia, saltó a la luz de paraguayos que se estaban desplazando desde el estado de San Pablo y estaban, bueno, querían llegar acá, finalmente lo hicieron. En total, según la cuenta oficial del consulado de Paraguay, llegaron 100 compatriotas desde el estado de San Pablo. Ellos hace días, según las informaciones, querían llegar hasta acá, pero bueno, habían trabas, pero finalmente lo hicieron. Llegaron en dos buses hasta aquí, hasta la zona primaria del Puente de la Amistad. Algunos eran, en su gran mayoría, eran de la capital del país. Se desplazaron con mucha custodia militar, eso sí, para que, bueno, evitar también que si alguna de las personas en ese lugar tuviera algún tipo de virus, también para evitar ese contagio. Nosotros también, como ustedes pueden ver, estamos en el puesto de control migratorio. Vamos a entrar un poco y vamos a preguntar justamente si es que hay personas, cuántas personas hay. Vemos que aquí hay muchísimo trabajo también por parte de los agentes. Arduo trabajo por parte de los agentes. Muy buenos días, agente, ¿cómo están? Delvis Olmedo, ¿verdad? Y aquí estamos, nosotros estamos ahora agarrando la guardia, ¿verdad? Las 7 de la mañana. Y viendo, ¿verdad?, cómo se desarrolla esta situación, ¿verdad? Ya, viste, hay mucha preocupación también con relación a los paraguayos que llegan desde Foz de Iguazú hasta este lugar. Ayer, por ejemplo, y esto saltó a muchas partes también, de que llegaron dos buses desde San Pablo, paraguayos. ¿Cómo se realizó todo este operativo? Bueno, esta gente llegaron, ¿verdad?, procedente de Brasil, como usted bien lo está diciendo, y se le hicieron los respectivos controles, ¿verdad?, sanitarios, ¿verdad?, con la gente de salud, llenaron este formulario, ¿verdad?, y pasaron a hacer el control migratorio, y tengo entendido,
como le dije, estoy entrando recién. Tengo entendido que fueron acompañados hasta hotel, unos hoteles en Asunción. Así mismo. Así mismo. Bueno, y contanos un poco, ¿cuál es, desde que se cerró el puente de la amistad, aproximadamente cuántos paraguayos ya llegaron hasta este cruce fronterizo? Bueno, un promedio más, ya superaron los 1000. No quiero darte una cifra porque no quiero mentirte, no quiero mentirle a la gente también, ¿verdad? Pero ya superaron la barrera de los 1000, las 1000 personas. Ya, bueno, ellos también, el protocolo que se sigue con estas personas es lo mismo que se venía siguiendo desde hace días, ¿no? Cuando se decretó esta cuarentena. Así mismo, por este puesto sí o sí pasan, hacen el protocolo sanitario, el control migratorio sí o sí, con ayuda de los efectivos de la Marina, se le hace el que esperen ahí, que hagan una fila correspondiente y pasen al control sanitario, luego control migratorio para que puedan ingresar. Si es que están dadas las condiciones en el control sanitario para que puedan ingresar. Este tema también, porque hay mucha gente que dice, ¿cómo es que se cerró la frontera pero aún sigue viniendo personas? ¿Cómo es posible esto? Bueno, hay que aclarar, ¿verdad? Claro. Como bien sí, lo decís, sí, que los paraguayos obviamente no podemos prohibirles la entrada. Así mismo, pasa la situación que de hecho está abierta la frontera para los ciudadanos paraguayos, para que puedan retornar a su país, y extranjeros radicados en forma permanente. Esas son las directivas que tenemos hasta ahora. Es por eso que siguen entrando los connacionales. Y también los extranjeros que están así en mismo, sí, así mismo, así mismo, así mismo, así mismo. Bueno, muchísimas gracias, sí, agente. Esa es la situación que se está dando. Están todavía trabajando como lo hacen acá los personales de migraciones en el este del país. Hay mucho movimiento. El fin de semana último sí que hubo bastante movimiento aquí en el cruce fronterizo del Puente de la Amistad, y ayer cuando se supo esta noticia de los paraguayos que venían provenientes de San Pablo, también muchas personas mostraban su queja, ¿no? Decían de que cómo el Puente de la Amistad se dijo que estaba totalmente cerrado, cómo es que pueden ellos venir. Y claro, bien lo explicaba acá el personal de migraciones, que no se le puede negar la entrada a un paraguayo o a varios paraguayos para que vengan a nuestro país. Compañero. Claro, claro. Vos sabés, Rodrigo, que el movimiento se da por lo que sabemos, ¿verdad? Compatriotas, o sea, paraguayos, son los que pueden venir, pueden ingresar aquí al territorio nacional. Así que como que no hay tanto de qué preocuparse, por así decirlo. ¿Sabes por qué digo esto, Rodrigo? Porque en las redes sociales, vos sabés, circula muchísima información y de cualquier tipo. Con lo que pasaba anoche, con esto de los buses, cualquier cantidad de cosas comenzó a decirse, que se le soltó a toda la gente, que todos fueron a su casa, que comenzaron a pasearse por el país. Eso no es así. Y nada más para cerrar, Rodrigo, completito la entrevista, el tema de los buses y estas cerca de 120 personas, ellos están siendo monitoreados. Me parece importante nomás que nos detalles nuevamente, fueron a un hotel, se los va a estar acompañando para poder darle tranquilidad a la gente si se puede. Así mismo, compañero, así mismo. El protocolo está impuesto, ya los que llegaron de San Pablo justamente están en plena cuarentena, y bueno, también para decir a la ciudadanía que bueno, tome conciencia y que también esté tranquila, porque al menos aquí en el este del país se está siguiendo a rajatabla a todos los paraguayos que vienen. El protocolo está siendo activado, compañero. Así, muchísimas gracias, Rodrigo Mancuello, desde la zona del Alto Paraná. A propósito de gente que ha retornado del exterior, gente que tiene que someterse a esta cuarentena obligatoria, tienen que seguir todas las indicaciones del Ministerio de Salud. Vamos a ir ahora a otro punto. Y ya la vemos a Judith Colexa para que nos cuente un poco la situación, Colexa, de gente que llegó del extranjero, que tiene que someterse a esta cuarentena y que incluso es controlada por la policía. Judith, buen día, adelante.
Buen día, querido Mariano, ¿cómo te va? Saludos para la teleaudiencia del primer reporte. Y se tratan de 72 compatriotas que llegaron de São Paulo, Brasil, vía terrestre, en dos ómnibus fuertemente custodiados por militares desde Ciudad del Este hasta Asunción, hasta esta jurisdicción, le vamos a decir. Precisamente vinimos aquí hasta la comisaría 11 Metropolitana a hablar aquí con el comisario principal, Rubén Llanes, sobre el trabajo que tienen que hacer ellos ahora para poder certificarse que estas personas cumplan con esta cuarentena. Cabe destacar que de estas 72 personas, 10 son menores de edad, son familias enteras que, también es muy importante hacer hincapié a esto, son personas, compatriotas que ya estaban residiendo en el Brasil, pero antes la crisis por el coronavirus allá decidieron regresar a su país de origen. Comisario principal Rubén Llanes, ¿cuál fue el procedimiento anoche para acompañar este procedimiento de poner en cuarentena a estos compatriotas? Buen día a usted y a toda su audiencia. Es así, anoche más o menos a las 02:15 de la mañana desembarcaron acá frente al Hotel Dassler 62 personas mayores y 10 menores de edad, quienes van a permanecer en cuarentena por 15 días en el hotel. Ellos llegaron a bordo de dos colectivos de la Itaipú Nacional desde Ciudad del Este, desde la aduana de Ciudad del Este. Y van a permanecer ahí por ese tiempo en razón para evitar la propagación del virus. Ahora, comisario, ¿cuál es la indicación que recibieron ustedes para poder certificarse que se cumpla con esta cuarentena? Bueno, nosotros vamos a estar en permanente contacto con la gente de la administración. Tenemos la lista de los 72, entonces cualquier movimiento que ellos puedan hacer para salir de ahí, entonces nosotros vamos a estar ahí para impedir esa salida. Ahora, comisario, ¿anoche a qué hora más o menos ustedes recibieron el aviso que estos compatriotas estaban llegando a nuestro país? Y más o menos una hora antes de su entrada acá. ¿Acompañaron hasta el momento en que estaban siendo metidos al hotel? Así mismo es. Personal de esta comisaría estaba en el lugar para acompañar el procedimiento de desembarque y para su posterior acomodo en sus distintas habitaciones. Bueno, ahí está entonces, Mariano, las palabras aquí del comisario, el jefe de esta dependencia que se tiene que encargar de que se cumpla esta cuarentena, por cierto, en un lujoso hotel aquí del barrio. ¿Qué barrio sería este, comisario? ¿Me confirmás? Villa Aurelia todavía. Villa Aurelia, ahí está. Ya mencionaba él también el hotel. Todos los gastos de la permanencia de estos compatriotas en este hotel corren por cuenta de la Itaipú Binacional, de esta forma se van a manejar, y es importante destacar eso, estas personas no fueron de vacaciones, no estaban de paseo, ya son compatriotas que estaban residiendo en São Paulo, Brasil, pero por la crisis que se vive allá, decidieron volver a nuestro país. Muchas de ellas son oriundas del interior. Y vamos a ver, por 15 días tienen que estar en el interior de este hotel y fuertemente custodiados. Esperemos que sea la misma situación para los demás compatriotas que están llegando por distintos motivos del extranjero, que bien sabemos no es el mismo protocolo que se está activando principalmente en el sector del aeropuerto, que es la principal queja, Mariano. Claro, y además también, colega, ¿verdad? Lo que tiene que ver con las responsabilidades que se le atribuyen a efectivos de la policía, gente de la armada, etcétera, porque nos encontramos con situaciones en que la gente no toma conciencia lastimosamente, y qué triste tener que llegar a esto, que la policía te tenga que vigilar, etcétera, pero bueno, si es la forma, vamos a eso, sigamos así, porque es la única forma de poder cortar un poco la circulación, manteniendo a la gente en sus casas. Sí. Y los que vienen del exterior, poder hacer esta cuarentena, mantenerse aislados, y en caso de que desarrollen los síntomas, ir a consultar, ¿verdad, Judith? Te agradecemos mucho por este video, ¿sí? Dale, Mariana, hasta luego. Hasta luego, Judith Colexa, con respecto a la aislación de estas personas que se encuentran en un hotel, ya nos decía Judith, están en un hotel, el hotel es pagado por la Itaipú, y ahí van a permanecer por los próximos días, porque no se olviden que el periodo de incubación de la enfermedad del coronavirus lleva un par de días, algunos hablan de que al tercer o cuarto día ya se pueden presentar síntomas, otros te dicen que a las dos semanas, entonces por una cuestión de precaución se va a respetar este aislamiento. Estoy recibiendo muchísimos mensajes, acá me preguntan ya otra vez sobre los kits de alimentos. En esta página me puedo anotar, dice próximamente, ¿dónde es lo que tenemos que anotarnos para los kits de alimentos? Dice, todavía no, las municipalidades, gobernaciones, etcétera, son los que están relevando los datos. Ayer se hizo una conferencia de prensa sobre eso, así que cualquier cosita, llama a la municipalidad de tu ciudad a hacer la pregunta, porque primero la municipalidad va a tomar los datos y después la SEN va a corroborar todo para poder hacer la entrega. ¿Por qué no cierran una semana? ¿Por qué cierran una semana? No es nada una semana.
¿de qué sirve quedarnos en casa mientras ingresa más infectado? Dice. No entiendo, pero están cerradas, ¿eh? Mirá que el aeropuerto ya se cerró también hasta el 12 de abril, así que hablamos de, ¿cuánto? 3 semanas. Sí, 3 semanas, ¿verdad? Es mentira que a los paraguayos se les deja pasar fácilmente. Yo tengo un primo que está en Foz de Iguazú, que por ahora está sin trabajo y que quiere pasar y no le dejan. Varias veces ya intentó y no le dejan pasar. Eso tiene que cuenta con todos sus documentos, no hay un trato de igualdad con todo, dice. Bueno, si es que tiene los documentos paraguayos y si es que él vive acá en territorio nacional, no debería tener problemas. Eso hay que denunciar, por las dudas. Un último mensaje para cumplir con la gente. A ver. Espera que porque se me mezcla todo acá. Buenos días, yo opino que está mal que uno... A ver, que uno no pueda estar en un grupo familiar con mamás, hermanos, gente de primer mundo. Vienen enfermas a nuestra gente, cierren el aeropuerto porque reciben extranjeros. No se dan cuenta que nosotros no tenemos insumos y se cierren el aeropuerto. Ya se cerró el aeropuerto. Ya se cerró hasta el 12 de abril. Es lo que la gente estaba reclamando mucho, así que las autoridades han cedido. Se ha cerrado el aeropuerto. 7 diferentes puntos con nuestros compañeros en exteriores. Vos, quédate en casa. Salí solamente si es necesario. Nosotros tenemos que mantener informada a la gente. Es por eso que el canal tiene un grupo reducido. Nada más me parece importante aclarar eso. Un grupo pequeño que está trabajando y la mayoría de los compañeros se mantiene en su casa. La otra semana va a ir cambiando esto, así que también acá el horario rotativo se ha aplicado. Esta semana le toca trabajar al querido Raúl Bogarín, que está en la calle, porque Raúl, la consigna pues es quédate en casa. Muchas empresas aplican el tema de horario rotativo, como lo estaba explicando, pero acá parece un día normal. Mirá la cantidad de vehículos que hay. Buen día. Está la vehículo, Mariano. Acá estamos nosotros sobre calle Última, avenida Eusebio Ayala, estos controles. ¿Sabes por qué hay muchos vehículos? Parece una circulación masiva, pero en este caso es lenta nada más la circulación por los controles que están realizando los uniformados de la Policía Nacional y tanto los militares. En ese sentido ya se encuentra aquí también el ministro de Defensa, Bernardino Soto Estigarribia, quien está controlando estos controles, valga la redundancia, de los está recorriendo punto por punto. Nosotros primeramente estuvimos arrancando allá sobre avenida Madame López, ahí también una circulación importante de vehículos, y ahora acá en calle Última estamos observando qué es lo que están solicitando: certificado de trabajo que alegue que vos podés ir a trabajar en esos trabajos donde son excepcionales, donde vos podés a realizar tu labor diario. En este caso también lo importante destacar y aclarar, puede trasladar a más de 2 personas en un vehículo. Eso lo recomienda y lo dice la Policía Nacional, tanto los militares también. Así que si vienen entre 3, 4, ya le van a atacar. Así que atención con estas recomendaciones. Y vamos a acercarnos al ministro de Defensa, Bernardino Soto Estigarribia, para que nos hable acerca de estos controles que se están realizando en este sentido aquí en calle Última. Vamos a escucharlo. Del coronavirus. Un 1%, vamos a decirlo así, de los inadaptados. La mayoría ya acataron esto y están en su residencia. Bueno, la mayoría, la gente que asume con conciencia el riesgo, o sea, esta amenaza que es grave, entiendo yo que estarían en su casa. La mejor receta es quedarse en la casa. Si uno no tiene nada que hacer, salir no es lo recomendable en este momento. Solamente debe salir aquel ciudadano que tiene una tarea imprescindible para las instituciones o para una determinada empresa. Bueno, ministro, estamos en vivo para C9N. ¿Algunas recomendaciones nuevamente para los automovilistas, las personas que están circulando a estas horas de la mañana? Y bueno, la recomendación es la misma, que tome conciencia. Es lo que estábamos diciendo desde el momento mismo de establecerse esta medida sanitaria. La emergencia sanitaria es importante respetar. Y se respeta con la conciencia, entendiendo el riesgo que constituye esta enfermedad. Desde el gobierno se está haciendo todo el esfuerzo posible, se están tomando las medidas y lo que esperamos también es
de que la ciudadanía pueda saber interpretar cuál es la dimensión de esta amenaza que es grave para la población. ¿Militares específicamente qué está realizando? ¿Cuál es la labor que está haciendo en estos controles? Bueno, ustedes pueden apreciar, está cooperando con la Policía Nacional, parando a los vehículos, pidiendo la identificación del conductor, viendo a dónde se está dirigiendo, si tiene el certificado que le acredita que va a realizar una actividad imprescindible o de sus empresas. Y bueno, hoy al mismo tiempo se aprovecha a decirle que tome conciencia de la situación que estamos viviendo en materia. Un informe que le hayan dado los militares con relación al día a día de las personas. Y bueno, se ha reducido enormemente la circulación, pero ustedes pueden observar de que existen aún mucha circulación. Entendemos que son personas que se dirigen a realizar algunas tareas imprescindibles y bueno, esperemos que esto vayan reduciéndose cada vez más. ¿Cada día se va tomando más conciencia o falta un poco más, ministro? Y se está tomando más conciencia, pero falta esa conciencia definitiva de entender de que quedarse en la casa es la mejor receta para mitigar la propagación de este mal. Muchas gracias, ministro. Ministro Bernardino Soto Estigarribia, ministro de Defensa, quien escuchábamos. Vamos a ver, recorrer un poquito también sobre la avenida Eusebio Ayala, a ver el trabajo que están realizando los uniformados de la Policía Nacional y tanto los militares, quienes están cooperando en este trabajo de control que están realizando. Vamos a escuchar qué es lo que solicitan. ¿Qué tal, amigo? ¿Para dónde? Hacia Mercado 4, me ven mi trabajo. ¿Dónde estás trabajando, amigo? Supermercadista soy. ¿Ya tenés tu permiso? Sí, acá está. Justamente le mostré ya el... ¿Puedo poder circular tranquilamente así? Sí, tienen los documentos correspondientes. Muchas gracias. Vamos a ver las recomendaciones también que le dan acá. En este caso a los motociclistas, a ver qué dice. ¿Están todos en orden acá? Sí, hasta el momento están todos en orden. Estamos verificando también las documentaciones, si están con las documentaciones correspondientes a su vehículo. O sea que ambos controles están realizando. Sí, el control es paralelo, referente a al decreto presidencial y también el control de las personas y de sus vehículos si están en forma para circular también. Muchas gracias, su comisario. En este caso están presentando, muchas personas ya están tomando conciencia y también esto a los empleadores para que le den el certificado de trabajo a sus empleados para que puedan llegar a tiempo a sus labores correspondientes, Mariano. Vos sabés, Raúl, que me parece genial, ¿verdad?, el tema de aprovechar para hacer el control de personas, de vehículos también, ¿verdad? Además de que la gente en teoría no tiene por qué salir de casa. Raúl Bogarín, posicionándonos en la siguiente situación, porque mucha gente nos está viendo acá en el WhatsApp, la gente está opinando, no puede ser que nosotros nos quedamos en casa y todo el mundo sale a pasearse. Bueno, vamos a situarnos en un escenario complicado. Yo soy un funcionario público o trabajador de una empresa privada, pero que estoy libre, entre comillas, por esta cuestión de aislamiento total que dispone el gobierno. Entonces, ¿qué pasa si yo salgo en mi moto, en mi vehículo, a pasearme nomás? Me encuentro en un control, porque hay controles en diferentes partes. Controles en diferentes lugares hay. Me decían acá gente de la policía que en los puntos de acceso a Asunción sí o sí van a estar durante todo el día. Entonces, me ataja la policía. Yo no tengo cómo justificar que estoy en la calle. ¿Y qué pasa conmigo? Que no respeto la regla, que no respeto la disposición, Raúl. Y según el ministro estaba diciendo que directo a la comisaría por desacato, en este caso, de no cumplir la normativa del Poder Ejecutivo. Vamos a trasladarnos también a la pregunta al subcomisario. Subcomisario, de repente algunas personas que tienen libre no están yendo a su trabajo, salen de paseo, ¿ustedes se dan cuenta de esta situación y cuál es la medida para estas personas? Positivo, hay personas que se están yendo al súper, como a la farmacia también, que están cumpliendo con el código sanitario, entonces se le está dejando pasar también. El control es para concientizarle también a la gente
de esta situación que estamos pasando, que nos está quejando al país y al mundo, ¿verdad? Una parte también es concientizarle a ellos. Hay mucha gente que se van al súper, a la farmacia, entonces esta gente están pasando. Algunos le están llevando a sus parientes también al trabajo. Pero los que no van tanto a la farmacia y supermercado. Se está reteniendo, por supuesto, a esa gente se le está reteniendo. También la gente que está dirigiendo hacia su hogar también por algún u otro motivo, ¿verdad? Que se le fue a dejar a su pariente en su trabajo y está volviendo también. Estamos teniendo también esa consideración con la ciudadanía. Porque hay muchas personas que de repente están trabajando y tienen la dificultad de viajar, entonces piden ayuda a un familiar. ¿Eso se puede hacer? Y hasta ahora sí, siempre y cuando no estén aglomerados dentro de un vehículo de una persona, de una camioneta o otro vehículo, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, subcomisario. Ahí está la aclaración entonces del subcomisario con relación a la consulta, Mariano. Así que si de repente vos tenés libre, no tenés urgencia de ir al supermercado, a la farmacia o llevar a algún familiar, esto es nuevo también, Mariano, llevar a un familiar que de repente necesite trasladarse hasta su lugar de trabajo, ya que los transportes públicos en este caso están regulando la circulación y es por eso también que se puede hacer. Vos podés trasladar a están tomando esa consideración de trasladar a algún familiar hasta su puesto de trabajo. Perfecto. Raúl, te agradecemos muchísimo por este contacto, ¿sí? Volvemos contigo, compañero. Dale, señor. Hasta luego. Raúl Bogarín está ahí. Mira, el cartelito de Fernando de la Mora estaba ahí. Están en la entrada de la ciudad, zona de calle Última. Y como les decía, la Policía Nacional está en diferentes lugares con estos controles. Controles en puntos de acceso a la ciudad. Y también controles aleatorios, o sea, van recorriendo, de repente te pueden parar, preguntarte qué está haciendo en la calle, porque la consigna es esta, quédate en casa Paraguay, vamos a aguantar un poquito, 7:35, hay gente que se está despertando ahora, hay gente que recién se despierta, buen día a la gente que se va sumando a este primer reporte, ¿les parece si hacemos un repaso por los datos del tiempo para saber cómo va a estar esta jornada? Les cuento que actualmente tenemos 21,8 de temperatura, el cielo está despejado, el sol está ya arriba, está a pleno el astro rey, la humedad del 75% y vientos en calma en este momento de la mañana. En el transcurso de las horas iría subiendo la temperatura, alcanzaríamos los 31 grados ya en horas de la mañana, a la tarde, a la noche también se habla de que sería igual que ayer, rondaríamos los 35 grados de máxima en esta jornada y a la noche ya se va a comenzar a nublar. Mañana, decía Meteorología, va a mantenerse nublado, la humedad va a ir subiendo y para el fin de semana podrían venirse algunas precipitaciones. Así que son los datos actuales del tiempo que compartimos con ustedes en este primer reporte. Dime qué tiene, dime qué hace. De la mañana con 39 minutos, 7:39. Estoy revisando el WhatsApp, el 856-25000 y muchísima gente, sí, a este número. Mucha gente sigue diciendo cierren ya el aeropuerto, cierren. Chicos, el aeropuerto cancela sus operaciones. Al aeropuerto ya no van a llegar vuelos. Así que sepa usted, señora, señor, que hablamos con el presidente de la DINAC, la entrevista está en las redes sociales de C9N, se cierran las operaciones aeroportuarias, solamente va a llegar mercadería y medicamentos en los aviones cargueros. Pero esos vuelos de pasajeros, los aviones que traen gente, ya no van a llegar al país hasta el 12 de abril. Así que mantengámonos en calma y avisemos también a la gente que se ha cerrado el aeropuerto, una decisión histórica. Hoy a la mañana dábamos los detalles en esa entrevista con el presidente de la DINAC. Ahora paso a otro tema. Mucha atención. Ayer, presidente de la República, Mario Abdo Benítez, hizo una conferencia de prensa. Él habló y hacía referencia a lo que tiene que ver con el plan de contingencia, plan de mitigación del impacto económico de la pandemia del coronavirus, que también toca a nuestro país. Y vamos a repasar un poco los puntos más importantes, más relevantes, porque se habla en el proyecto, estamos hablando de un proyecto, de lo que tiene que ver con el pago de la SAP, el pago de la ANDE, el pago de alquiler, por ejemplo, los que viven en un departamento, en una casa que alquilan, qué es lo que va a pasar, porque en Daipori la plata, no circula ahí la efectivo, entonces
¿qué va a pasar? También hay un subsidio en este proyecto. Hagamos un repaso, ¿les parece? Contingencia económica, primer punto, diferimiento del pago de impuestos, además la postergación del pago de servicios públicos. Aquí hablamos de ANDE, ESAP, que se habla de que un plan, conforme a lo que presentaba ayer el presidente de la República, de 3 meses, una prórroga de 3 meses de estos pagos. O sea, por los próximos 3 meses, uno de los planes decía no pagar y hacer el pago en cuotas de lo correspondiente a estos meses. Otra de las ideas, que de hecho esto se va a debatir en el Congreso, habla del pago a la ANDE, por ejemplo, de un promedio en estos meses, un promedio de pago para poder mantenerse al día. Además, otro de los puntos, moratoria en el pago de alquileres. El Ejecutivo hablaba, por ejemplo, de que hasta junio no te pueden sacar de tu alquiler, de la casa, el departamento, no te pueden sacar si es que aportás el 40% por lo menos. En teoría, no te tienen que tocar y te tiene que tolerar la persona, la arrendataria, el propietario, te tiene que tolerar esos meses, ¿ok? Y después te vas poniendo al día ya cuando todo se pueda ir normalizando. Repasamos otro de los puntos de la contingencia económica presentada por el Ejecutivo. Subsidio para trabajadores informales. Hablamos de un subsidio que no recuerdo cuánto por ciento representaba el salario mínimo, pero estaba en el orden de los 540 mil guaraníes aproximadamente. ¿Cierto? Por ahí estaba, 540 mil aproximadamente, un subsidio conforme al proyecto. Además, 100 millones de dólares que se destinarían al Instituto de Previsión Social para atender lo que respecta a las enfermedades y cuadros respiratorios que pudiesen presentarse de pacientes con COVID-19. ¿Ok? Vamos a otro de los puntos. A ver, bonos o créditos por 1.600 millones de dólares. ¿Esto qué significa, Antonella Domínguez? Préstamos que va a poder hacer el Poder Ejecutivo para ir atendiendo todo lo que respecta a las demandas de salud, demanda de medicamentos, atención médica, etcétera. Estamos hablando de que todo se enfoca a salud, ¿sí? Otro de los puntos de la contingencia económica, cuentas corrientes no podrán ser canceladas. Esto ya tiene que ver con una cuestión bancaria. Plus salarial a personal de blanco. Esto es muy importante, ¿eh? Plus salarial a personal de blanco, porque muchas horas se están dedicando, su vida están poniendo en peligro. Y también, nada más quiero agregar, se mencionaba de que los beneficios extras de funcionarios públicos también podrían ser retirados y redireccionados al rubro salud. Vamos a compartir la conferencia de prensa del presidente de la República. Esto fue en Palacio de Gobierno, donde hablaba de unas líneas de crédito. Sí, compartimos con ustedes la entrevista. El proyecto de ley propone una línea de crédito, y eso quiero aclarar bien, una línea de crédito de hasta 1.600 millones de dólares. La línea de crédito puede ser utilizada o no, de acuerdo a los requerimientos y a la necesidad, que va a depender, por ejemplo, de cuánto dura el proceso de recuperación en el área de salud, de cuánta inversión vamos a ir necesitando en el campo de la salud. Como ustedes saben, nosotros hemos priorizado desde el inicio la vida humana. Creemos nosotros que muchas de estas pruebas que nos pone la vida también es una prueba para qué principios defendemos. Nosotros los paraguayos defendemos el principio de la vida, entendiendo que la economía siempre se puede recuperar, pero la vida humana no, la vida de inocentes no. Entonces, desde el inicio hemos puesto como prioridad salvar vidas de inocentes paraguayos y paraguayas. El proyecto de contingencia para el área de salud ha preparado el Ministerio de Salud. Contempla algunos ejes. Primero, poder aumentar la capacidad de terapias intensivas. Nosotros vamos, con este proyecto, una vez aprobado, vamos a duplicar las camas de terapias intensivas. Algunos dicen, y es cierto, que no tenemos cantidad de recursos humanos
pero de todas maneras estamos preparados y estoy seguro de que muchos voluntarios que hoy ya son jubilados, si son llamados para defender algo que tienen como vocación, que es la defensa de la vida, van a estar al servicio de la salud pública como lo han hecho durante toda su vida. O sea, ese va a ser el primer eje. Bueno, lo que explicaba el presidente de la República en esta conferencia de prensa, que rápidamente vamos a repasar un poco, hablábamos acá de lo que respecta a temas créditos, etcétera. Vamos a hablar ahora del ámbito salud, tema medicamentos, cómo está el país, qué es lo que se va a adquirir. Bueno, esto es lo que decía el presidente de la República. Hoy hemos tenido la visita de los diferentes dueños que procesan acá, los farmacéuticos, ¿verdad? Que nos han garantizado toda la provisión de los insumos, que aparentemente son insumos que están generando buenos resultados para mitigar la prolongación del virus, que puede servir como una medida que nos permita enfrentar con mayor fuerza una vez que ya estemos contagiados del virus. Ellos nos han garantizado provisión de acerca de 150.000 tratamientos, dicen, porque son 5 días de tratamiento, es lo que presupone los módulos que están siendo probados en el mundo y en algunos casos están dando buenos resultados, pero de todas maneras también parte de esta estructura financiera es para asegurar insumos. Además, el presidente de la República habló de los test de coronavirus, los test que detectan el COVID-19, la ampliación que se pretende realizar para los próximos días, y esto significa que va a aumentar la cantidad de muestras, la cantidad de análisis que se van a realizar. ¿Cómo va a lograr esto el Paraguay? Escuchemos. También para dotarle de equipamiento a todo nuestro personal de blanco. Ustedes saben que son ellos, principalmente los terapistas y los trabajadores de urgencia, los que requieren mayor equipamiento, los mamelucos, las gafas. Bueno, yo no soy experto en salud, pero estamos previendo una inversión importante para garantizarle a ellos que están al frente de la batalla, que tengan todas las garantías. Acuérdense que muchos de ellos después tienen que volver a sus casas con el temor y con la incertidumbre de estar rodeados de sus seres queridos. Entonces creo que es una obligación moral por parte del Estado para todas las medidas de protección que requieren nuestros trabajadores de blanco, que van a ser quienes van a pelear en la trinchera más cercana a esta dura batalla. También estamos previendo la mayor compra de reactivos para aumentar los test, que nos permitan tener mayor comprensión de la expansión del virus y poder actuar en consecuencia. También se está previendo en el campo de la salud un plus para estos meses a los trabajadores de blanco, que realmente seguramente no va a ser nunca suficiente, pero por lo menos es un gesto de reconocimiento para aquellos que van a trabajar seguramente sin hora, no va a haber descanso hasta que juntos venzamos esta coyuntura complicada. Hablamos del subsidio, de los créditos, de lo que respecta a salud, pero también hay una pregunta que se hace mucha gente. ¿Qué pasa con los que tienen una pequeña empresa, una, ¿cómo es que se dice? Pequeñas y medianas empresas, las famosas MIPYMES. Bueno, sobre eso también habló el presidente de la República y compartimos con ustedes. Mucha atención a esta parte de la conferencia. Medidas también incorporan proteger a nuestras empresas, a nuestros empleos principalmente. Hay mucha gente que a consecuencia del impacto que genera en la economía, el cierre de comercios, la disminución de consumidores que hoy no están en la calle, va a generar un fuerte impacto en nuestra economía, y eso va a impactar en nuestra clase obrera, en nuestra clase trabajadora, en la gente que tiene empleo y que hoy sus empleos están en riesgo. Entonces también vamos a construir un programa de contingencia para darle respaldo a todos los trabajadores, a las pequeñas y medianas empresas,
a que el Estado siga funcionando normalmente también, porque ustedes saben que esto puede repercutir en ingresos tributarios y podemos tener problemas financieros para el funcionamiento normal del Estado paraguayo, de toda la burocracia pública. Entonces es un plan de contingencia que abarca todos los ejes, prioritariamente la salud, el fortalecimiento de las políticas que permitan mantener el empleo, cuidar los empleos, ocuparnos de los sectores sociales. Tenemos una línea aproximadamente de 300 millones de dólares que estamos previendo para darle una asistencia a más de 1.500.000 paraguayos trabajadores informales. También vamos a fortalecer económicamente al IPS para que le pueda dar asistencia a los trabajadores formales que perdieron sus trabajos en estos días y que puedan por lo menos darle un pago. ¿De qué porcentaje es? Del 50% del salario mínimo por estos meses hasta que se pueda recuperar los trabajos en nuestra economía. Y también reitero, un plan fuerte de contingencia para el apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Ya tenemos planes que ya le hemos dado a través de la Agencia Financiera de Desarrollo del Banco Nacional de Fomento y también queremos fortalecerle con esta línea de crédito para garantizar herramientas adecuadas para que las pequeñas y medianas empresas tengan un brazo solidario por parte del Estado paraguayo. También vamos a hacer, vamos a prorrogar los pagos de ANDE y de agua por 3 meses, marzo, abril y mayo, a los sectores más vulnerables. Eso nosotros tenemos hacer una segmentación de acuerdo al consumo y tenemos que prever 3 meses de no pago de los servicios básicos de algunos sectores de la población que se van a ver afectados seguramente y van a poder refinanciar su pago en 18 meses sin intereses una vez culminado este proceso, que esperemos que culmine. Positivo a COVID-19, el paraguayo Edgar Barreto, volante del Sampdoria de Italia, dio positivo al coronavirus, con el que se convirtió en el primer jugador compatriota en ser infectado por la enfermedad. Los síntomas fueron leves, fiebre y malestares menores, por lo que no requirió internación. De la mañana con 7 minutos, seguimos en este primer reporte. Muchas gracias a la gente que nos acompaña. Buen día a los que se están despertando ahora a las 8 de la mañana. Despertarse a las 8 de la mañana ya es medio complicado, pero muchas gracias, sí, por estar informándose aquí a través de C9N. Usted sabe que, como siempre, tenemos la información más completa y a todo tiempo aquí por su pantalla. Datos actuales del tiempo los compartimos con ustedes. 26,4 la temperatura actual. El cielo está despejado, cielo totalmente despejado, sol a pleno. En este momento de la mañana, misma sensación térmica y la humedad que va bajando considerablemente. Ya ahora está solamente en 46% el índice de humedad. Viento soplando del sector este-noreste a 16 kilómetros en la hora. ¿Qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar más adelante? Vemos que la temperatura irá variando, irá subiendo un poco, alcanzando incluso los 31 grados en esta jornada. Vamos al pronóstico extendido. ¿Cómo se viene? Mañana miércoles, a mitad de semana. Mañana ya es el 25. ¿Sí? ¿No se cobra de esta semana? La próxima. Ok, ok, ok. Bueno, el día miércoles vemos que tendremos 21 grados de mínima, 35 grados de máxima. El día estará mayormente nublado, al igual que el jueves. Mirá vos, casi mismas condiciones de tiempo, 23 grados de mínima, 34 grados de máxima. Ojo, mucha atención para lo que se viene el viernes, porque así como están las cosas, podrían presentarse algunas precipitaciones. 23 grados de mínima, 34 grados de máxima. El día sábado, 22 de mínima, 32 grados de máxima. También se habla de que el sábado podrían presentarse algunas precipitaciones.
También compartimos con ustedes en esta mañana, como todos los días, la cotización de monedas. El dólar a la compra, 6.350 guaraníes, a la venta, 6.480. El euro a la compra, 6.750, a la venta, 7.150. Peso argentino, 70 guaraníes a la compra, 80 guaraníes a la venta. El real brasileño a la compra, 1.200 guaraníes, a la venta, 1.310. Saben que pueden comunicarse con nosotros al 0985-625-000. Vamos a hablar ahora de un tema que, de hecho, en el WhatsApp del canal mucha gente ha estado preguntando, ha estado hasta exigiendo, se puede decir, lo que tiene que ver con el cierre del aeropuerto. Mucha gente pide, cierren ya el aeropuerto. No permitan el ingreso de personas que vienen de zonas de riesgo. Más temprano teníamos una comunicación telefónica con el presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil y él explicaba, el aeropuerto Silvio Pettirossi y otros aeropuertos del país suspenden sus operaciones. Ya no se va a permitir que ingrese a territorio nacional estos aviones, estos vuelos comerciales. ¿Cómo se los conoce? A ver, compartimos nuevamente con ustedes el telefónico, ¿sí? A continuación. Operaciones de vuelos de aeronaves comerciales y privadas que provengan del exterior y pretendan llegar a los aeropuertos de nuestro país. Hay una restricción, según lo que entendemos, presidente, si nos explica un poco los alcances de esta resolución. Bueno, si bien eso se estaba dando de hecho, ya no teníamos prácticamente actividad de vuelos comerciales en nuestro principal aeropuerto. Era una medida necesaria, dar la tranquilidad a la ciudadanía, y el gobierno así lo asumió, de prohibir el ingreso regular de ningún vuelo comercial y ningún vuelo privado que venga del exterior. Es una medida transitoria que abarca desde el día de hoy, como bien dijiste, al 12 de abril, prorrogable de acuerdo a cómo vaya la coyuntura y cómo vamos enfrentando a esta gran batalla contra la pandemia del COVID-19 y las recomendaciones que haga el Ministerio de Salud al respecto. Esto, presidente, significa que ya no van a llegar, perdón, ¿verdad?, que se le pregunta así, pero ya no van a llegar los aviones con personas a los aeropuertos. Sí veo que aviones de carga van a poder hacer el trabajo sin ningún inconveniente, pero esos vuelos que vienen, por ejemplo, de San Pablo, etcétera, ¿eso ya no se va a estar recibiendo ahora, presidente? Sí, con la medida que veníamos tomando ya prácticamente era nula la actividad. Uh-huh. 64 vuelos diarios, no teníamos siquiera agendado uno por día, pero para la tranquilidad de la ciudadanía, de la sociedad que reclamaba eso y que veía al aeropuerto como un lugar de ingreso de focos de contagio, hoy se prohibió totalmente la actividad de aeronáutica civil, vamos a decir, de vuelos comerciales y de vuelos particulares con pasajeros que vengan del exterior. Okay. Eso no afecta a los aviones de carga o cargueros que traen insumos, productos de toda naturaleza y sobre todo alimentos y medicamentos y herramientas para combatir esta enfermedad, ¿verdad? Todos los insumos más importantes que necesita el gobierno y el Estado van a llegar por vía aérea, así que no vamos a cortar el suministro de productos para nuestro país. Sí, vos sabés, presidente, te cuento una cuestión y tiene que ver con lo que la gente dice, ¿verdad? Y de hecho usted reconocía esto, que es un pedido que la gente viene haciendo, la gente viene apretando en redes sociales, expresan su parecer con respecto a los aeropuertos y que se tiene que cerrar todo. Entonces esto va a dar mucha tranquilidad, la gente tiene que estar ya consciente y tiene que saber que el Silvio Pettirossi y otros aeropuertos del país disponen esta cancelación de las operaciones hasta, entiendo, mediados de abril, presidente. Así es, y ojalá que la gente sea sensata
y que no solamente satanice al pasajero que viene del exterior, sino que cumpla efectivamente con el aislamiento social, que cumpla estas restricciones de conglomeración de personas, que no salga a las calles, que no se aglomere en los semáforos, siga habiendo limpia vidrio, vendedores ambulantes, oferta de comida en la calle, motos que con conductor y pasajero que van en contacto en todo momento. Entonces esto tenemos que apelar a la conciencia cívica, y ojalá que la gente se dé cuenta de que esto no es una cuestión superficial, que realmente es una responsabilidad de todos. Y así como la gente utiliza las redes sociales para pedir el cierre de los aeropuertos, ojalá de que utilice para reaccionar contra las personas que no cumplen, porque esto no es una responsabilidad de uno, es una responsabilidad de todos. Acá entre todos tenemos que cuidarnos, aquí no hay distingos. La enfermedad afecta a grandes, a chicos, a ricos, a pobres, así que todos tenemos que cumplir con estas restricciones. Sí, vos sabés, presidente, te comento nomás acá, hay imágenes que se han viralizado, seguramente ya los viste, pero quiero mostrarle a la gente, no sé si con Mike podemos mostrar un poquito nomás, porque esta es una de las imágenes, presidente, que se ha hecho viral. Dice, cierren el aeropuerto, por ejemplo. Esta es una de las imágenes. Después, yendo acá al WhatsApp del canal, veo otra imagen donde incluso tiene esa imagen del símbolo de prohibido y aviones. Y dice, cierren el aeropuerto, no dejen ingresar infectados al país. ¿De qué sirve que nos encerremos en la casa si el gobierno no está cuidando nuestra integridad? Nada más forma parte, pues, de los reclamos de la gente, etcétera. Ya lo dijo el presidente de la DINAC. El aeropuerto suspende las operaciones, la gente tiene que quedarse en su casa. Es decir, presidente, hay que poner todos de nuestra parte, y quiero nomás cerrar con esta repregunta que te hago para que sea más claro. Los aeropuertos suspenden todo. Aviones con pasajeros del exterior ya no van a llegar al Paraguay, al menos por los próximos días. No van a llegar al Paraguay ningún pasajero del exterior, sí, sea con nacional, extranjero, de la manera que fuere, una medida transitoria y creo que oportuna conforme al clamor de la sociedad. Perfecto. Pero la reflexión es esa, sí, que se cumpla, que no se satanice eso y que cumpla la gente. Está lleno los mercados de abasto, cientos de personas, gente que circula por las calles, y esto es serio. Ojalá, sí, que no lleguemos a niveles de Italia, España y otros países. Entonces, dado que la gente utiliza las redes sociales, yo quisiera dejar este mensaje. Por favor, a todos los conciudadanos por igual, que cumplan las restricciones de aislamiento social. Perfecto. Presidente, muchísimas gracias por la paciencia y por atendernos, ¿sí? No, a la orden siempre. Hasta luego, señor. Hasta. Pasamos ahora a otra información. Tenemos que hablar de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que se comenzarán a realizar las pruebas clínicas en pacientes con el nuevo coronavirus. Detalles de esta y otras informaciones en la agenda informativa del día de la voz. Lo que tiene que ver con extender un poco más esta cuarentena, este aislamiento en Paraguay. Justo también la Semana Santa va a estar dentro de ese periodo de suspensión. Estoy recibiendo muchísimos mensajes y muchos de ellos tienen que ver con albañiles. Gente que depende de eso. No nos está atendiendo Carla Bacigalupo, ni el viceministro Luis Orué, viceministro de Trabajo, tampoco nos está atendiendo. Pero vamos a ver, o sea, con la gente de C9 a las 9, Alexis Abel, compañeros, ¿quién produce? Ana Díaz, ¿verdad? Ana Díaz. Entonces la productora va a tener el compromiso de ver la forma de hablar con alguien del Ministerio de Trabajo, porque el reclamo es que albañiles, carpinteros, electricistas, plomeros y otros ahora mismo no están pudiendo trabajar, y es gente que tiene ese ingreso diario, depende del día a día. Así que les pido un poquito más de paciencia a la gente para poder también ir disipando las dudas de si van a ser o no beneficiarios del kit, si va a llegar o no esa ayuda. Son las 8 de la mañana con 59 minutos. Vamos poniendo punto final a este primer reporte. Ya vienen todos los compañeros de C9 a las 9, así que siga con su programación. Como hoy, pero del año 2010.